Y al mismo tiempo también quisiera hacerles una reflexión muy importante, señorías. Y no es una reflexión que vaya en contra de otras comunidades autónomas, pero yo pregunto, señorías del Partido Popular, ¿por qué todas aquellas disposiciones adicionales que están previstas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía ustedes los han cumplido? ¿Y han pagado unas deudas que hacían referencia a unas disposiciones adicionales que estaban previstas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en el año 2009 el Partido Socialista cumplió y pagó alrededor de 1.204 millones de euros? O sea, el gobierno en aquellos momentos del Partido Socialista cumplió con Andalucía y pagó la deuda histórica que estaba contemplada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Recientemente, el Partido Popular ha cumplido con la disposición adicional que estaba incorporada en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y el Partido Popular cumplió en el presupuesto del año 2014 con el pago de la deuda histórica de Extremadura por un valor de 446 millones de euros. Y les digo una cosa, señores del Partido Popular, nosotros nos alegramos que el Partido Popular y el Partido Socialista haya cumplido con Andalucía y con Extremadura. Pero a continuación les preguntamos, ¿por qué cumplen con Andalucía y cumplen con Extremadura y no cumplen con Cataluña? ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera preguntar por qué. ¿Por qué estas diferencias? Y les repito, señorías, que yo me alegro muchísimo desde Convergència y Unió que ustedes cumplan con Andalucía. Faltaría más. Es una legislación que están obligados a hacerla. Y me alegro muchísimo que cumplan con Extremadura. Lo que no entendemos, señorías, es porque el Partido Popular y el Partido Socialista en su momento no cumplió con la legislación vigente y ha maltratado a Cataluña y le adeuda alrededor de 3.966 millones de euros. Esto es inadmisible. Y por esto pedimos que recapaciten, reconsideren estas decisiones anteriores y voten favorablemente para hacer justicia con la legalidad de Cataluña. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.